Tal comunidad Cedinfo, mi nombre es Carlos. En este video estoy sumamente contento porque vas a aprender cómo generar un gráfico de progreso. Este es un indicador KPI bastante interesante, así que si usas Excel, si quieres hacer reportes para tus presentaciones, si quieres impresionar a tu jefe, incluso conseguir un aumento, este es un video para ti y esto te interesa muchísimo. Te vamos a explicar hoy día todo lo que tienes que hacer para hacer este tipo de mediciones, para hacer este tipo de comparaciones. Y no solo eso, va a ser una clase extraordinaria, puramente práctica, y te vamos a dar una sorpresa en medio del video. Quédate hasta el final porque esto te interesa un montón. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver cómo poder generar un gráfico de progreso en Excel. Para ello vamos a utilizar estos dos cuadritos. Este archivo de ahí se les va a brindar a ustedes también para que puedan tener acceso y puedan hacer el ejemplo que se va a mostrar. Un gráfico de progreso es justamente un indicador, un gráfico que te puede permitir hacer comparaciones, ir midiendo a lo mejor algunos valores, algunas cifras que puedas tener en tu reporte. En esta ocasión vamos a realizar el ejemplo primero con este cuadrito de aquí. Ambos cuadros son de un presupuesto utilizado en el año pasado, 2020, y vamos a trabajar con el cuadro que se llama gestión operativa. En este cuadro tenemos una base que fue 120 mil soles, de la cual se utilizó el 42%, es decir, 50 mil soles, y sobró o restó 70 mil. Para los porcentajes simplemente se ha utilizado una división con lo que sería el 100%. El otro cuadro es muy similar, solo que es para recursos humanos, y también están los porcentajes y los montos que se utilizó, lo que sobró y lo que fue la base inicial. Como les comenté, el primer ejemplo lo vamos a hacer con este cuadrito. Vamos a ver los distintos pasos para poder generar este gráfico especial, y luego, una vez que ya lo tengamos culminado, copiaremos ese gráfico, y la copia vamos a vincularla con este nuevo cuadro y le iremos haciendo algunas modificaciones, más que nada en el aspecto estético que otra cosa, ¿no? Entonces, chicos, iniciamos. Lo primero que hay que realizar aquí es seleccionar cualquier celda y vamos a crear un gráfico, pero un lienzo totalmente vacío para poder después generar nuestro gráfico. Para esto seleccionamos cualquier celda y vamos a la pestaña o menú insertar. Vamos aquí y dentro de insertar vamos a buscar en el grupo gráficos los gráficos circulares. Aquí insertar gráfico circular o de anillos, hacemos un clic izquierdo y aquí vamos a escoger el gráfico tipo anillos. Este gráfico nos va a permitir crear nuestro gráfico de progreso. Simplemente lo seleccionamos y, como les dije, se ha creado un lienzo totalmente vacío porque no hemos seleccionado ninguna data todavía. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Este lienzo podemos aprovechar y podemos alinearlo en algún área. Yo lo voy a poner aquí abajo. Aquí. Voy a cambiar un poquito las dimensiones. Yo te recomendaría que le des un tamaño, digamos, regular, para poder ver con mejor detalle lo que iremos configurando, y ya después le puedes cambiar el tamaño según tu reporte o el espacio que dispongas. Una vez que ya tenemos el lienzo, vamos a hacerle clic derecho a este gráfico y vamos a escoger la opción seleccionar datos que tenemos aquí. Seleccionar datos. Hacemos un clic izquierdo y nos va a aparecer esta ventanita. En esta ventana, nosotros vamos a hacerle clic a este botón que es agregar, para agregar nuestra primera serie y que podamos tener parte del gráfico. Agregar, clic a este botón y nos pide un nombre de la serie. En este caso, el nombre de la serie podríamos omitirlo, se le pondría por defecto un nombre como línea 1, área 1, pero para ir diferenciando, vamos a ponerle como título utilizado, ya que va a ser la parte que va a representar de la base lo que se utilizó, o sea, los 50 mil soles
o lo que sería lo mismo al 42%. Y aquí donde dice valores de la serie, ya viene una fórmula que dice igual 1, que está entre estas dos llavecitas. Aquí nosotros vamos a repetir el 1 varias veces, separándolo por coma, según la cantidad de divisiones que queramos tener en este gráfico de progreso. Aquí uno podría decidir a su gusto, ¿no? Yo voy a poner 25 veces este número 1 para tener 25 divisiones. Entonces ahí va el primer 1, me falta 24 unos. Aquí hay que hacerlo con cuidado, aquí contando, ponemos coma, ese sería el segundo 1 y así voy contando hasta 24. Coma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Por favor, por favor, por favor, el nivel. Entonces ponemos 25 unos separados por coma. Ahora repito, yo he decidido que este diseño tenga 25 partecitas, 25 secciones, pero tú pudiste haber puesto más, a lo mejor 100 divisiones o 50 o solamente 10, esto ya es a su criterio. Eso sí, a más secciones, a más divisiones, se va a ver más agradable el gráfico, también va a ser más detallado, pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Le hacemos clic al botón aceptar y como ustedes pueden divisar, ya nuestro gráfico ya muestra aquí las 25 divisiones y vemos en la serie, o en la leyenda en todo caso, las 25 partes, y vamos a darle clic al botón aceptar. Aceptamos. Ahora, en este gráfico a nosotros no nos interesa el título ni lo que sería la leyenda, así que estando aquí en el gráfico, hacemos clic al botón más y vamos a quitarle el título del gráfico, desactivamos la casilla, y también vamos a quitar lo que es la leyenda, desactivamos, y solamente nos vamos a quedar con esta parte. ¿Listo? Ya después le podemos poner un título y otros detalles más. Por ahora lo único que les voy a explicar es cómo tener nuestro gráfico de progreso de la mejor manera posible, lo más práctico posible también. Bien, ahora lo que nosotros vamos a realizar aquí es configurar un poco lo que sería esta parte, o sea, los colores y todo ello. Para hacer esa configuración vamos a hacer clic derecho justo en los colores, en la parte del gráfico del anillo, más no en el fondo blanco. Clic derecho en el gráfico tipo anillo, en cualquiera de los colorcitos que están aquí. Y al hacer clic derecho vamos a buscar esta opción que se llama dar formato a serie de datos, que es la última, está de aquí. Dar formato a serie de datos. Seleccionamos, clic izquierdo. Y nos va a aparecer este panel del lado derecho. Formato de serie de datos. Aquí. Bueno, en este panel vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí como primera configuración es seleccionar el bote de pintura que se llama relleno y línea, en el sentido izquierdo. Y vamos a escoger entre los colores de relleno, quizás tengas la opción así. Digamos que está contrayendo todas las demás opciones internas, entonces clic para expandir y vamos a escoger aquí relleno sólido. Relleno sólido, y donde dice color en este tachito de pintura vamos a escoger en este caso un azul oscuro, pero podría ser cualquier color que tú gustes. Yo voy a ponerle azul oscuro, así como están viendo aquí. Hacemos esta selección y simplemente cerramos este panel. Vamos a cerrarlo y ya tenemos lo que representaría la parte del cuadro que sería lo utilizado, pero necesitamos otra serie para que pueda representar lo restante, lo que sería el 58%. Entonces para ello vamos a tener que agregar una serie más. No pasa nada. Para poder agregar una serie más vamos a hacerle clic derecho en el fondo del gráfico, en la parte blanca, clic derecho, y vamos a escoger seleccionar datos, esta opción que la utilizamos al comienzo, seleccionar datos. Clic izquierdo, nos aparece este panel y vamos a agregar
una nueva serie. Este botoncito aquí que dice agregar. Clic al botón agregar. Nos aparece esta ventana y nos pide un nombre de la serie. Como nombre de la serie, ya que esta serie es para que represente lo restante, vamos a ponerle como nombre restante. También se pudo haber hecho clic a la celda que se llama restante, que tiene este texto, para que lo jale también. Puede ser. Y aquí en valores de la serie, vamos a borrar este 1, eliminarlo, y vamos a seleccionar las celdas que tienen los montos de utilizado y restante. O sea, desde la celda B7 hasta C7. Estas dos celdas. ¿Para qué? Para que justamente nos pueda aparecer la clasificación de estos dos datos. Aquí jala con el nombre y todo de la hoja. Y hacemos clic al botón aceptar. Aceptamos. Y nuevamente clic al botón aceptar. Como podemos notar, se ha creado una serie encima de la primera serie que nosotros habíamos generado. Pero no es lo que queríamos exactamente. Vamos a hacer que ambas series estén al mismo nivel. O sea, vamos a combinarlas, vamos a fusionarlas. Para poder combinarlas, vamos a hacerle clic derecho al fondo blanco del gráfico, segundo botón del mouse, y vamos a cambiar este tipo de gráfico. Para eso hay una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos esta opción, clic izquierdo, y aquí nos va a salir para escoger diferentes tipos de gráficos. En este caso, como queremos fusionarlos, vamos a escoger el gráfico combinado. Aquí en la parte inferior, combinado. Y para la serie que es utilizado, está como columnas agrupadas. Vamos a cambiarlo. Y vamos a ponerle gráfico tipo anillo, el de aquí. En la categoría circular, el último. Y en el gráfico o en la serie restante, vamos a cambiarle también a un gráfico tipo anillos, el de aquí. De esta manera, y como última configuración, donde dice eje secundario, vamos a desactivarlo y vamos a activar la serie restante como eje secundario. De esta manera. Así que lo que habremos hecho es fusionar los dos gráficos uno encima del otro. Y vamos a hacerle clic al botón aceptar. ¡Hey! Y como lo prometió Seduda, tenemos un descuento especial, un regalo del 80% en cualquier curso de la gama de la Academia Cedinfo. Así que ve al link de aquí abajo, inscríbete lo más rápido posible, escoge cualquier curso para así que el conocimiento no pare, para que aumentes tu empleabilidad. Así que no te olvides de suscribirte al canal aquí abajo, no te olvides de comentar si el video te gustó. Te dejo para que sigas disfrutando del aprendizaje. ¿Estamos? Y listo, ya nos ha quedado el gráfico de esta manera, que como ven pues se ve un poquito ancho y en sí ya está representando ya lo que serían estos dos montos, pero no es exactamente como queremos tener este gráfico al final. Así que vamos a hacer algunas configuraciones más. Vamos a hacerle clic derecho en el fondo del gráfico nuevamente, el fondo blanco, segundo botón del mouse. Y vamos a escoger formato del área del gráfico. Esto es para hacer ya los últimos ajustes. Formato del área del gráfico. Clic izquierdo. Y nos aparece este panel. Una vez que nos aparece el panel del formato del área, que es para hacer estas últimas configuraciones, vamos a ir a esta flechita, opciones del gráfico, aquí arriba, clic a la flechita y aquí vamos a encontrar la serie de utilizado y la serie de restante, que son las dos que hemos creado. Vamos a configurar primero la serie utilizado. Hacemos clic. Una vez que hemos entrado a la serie número 1, o sea la serie utilizado, tenemos aquí las configuraciones. En este apartado vamos a ir a esta opción que se llama, que tiene la forma como unas columnitas, que su nombre es
opciones de serie. Hacemos un clic izquierdo. Y acá tenemos para configurar tres aspectos del gráfico. En este caso vamos a configurar el tamaño del agujero del gráfico, del anillo que está aquí. Para hacerlo más delgado o más grueso, según como queramos tener nuestro gráfico. Está en un 50%. Vamos a aumentarle. Y vamos a ponerle un 65%. Es una respuesta válida, la verdad. Ahí está, 65% o un 70%. Vamos graduando. Ahí se puede ver los bordes que señalaría el tamaño de esa serie. 70% vamos a dejarle. Lo demás no lo vamos a cambiar. Esto lo dejamos como ustedes están apreciando ahí. Y ahora vamos a hacerle clic izquierdo. Después de haber hecho esta configuración, vamos a ir aquí en opciones de serie. Clic izquierdo. Y vamos a escoger la serie de restante. Que sería la última serie que nosotros hemos generado. Y acá en tamaño del agujero del anillo también vamos a ponerle un 70%. O sea, que sea el mismo tamaño del que ya hemos hecho. 70%. Ya que si le pones más, pues al final se va a ver así, ¿ves? Se ve la otra serie atrás y no queda bien. Entonces el mismo tamaño. Le ponemos 70%. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar los colores que vemos aquí, la parte azul y la parte naranja. Vamos a seleccionar la parte azul, clic izquierdo, y para que este color azul no se vea, porque esto es de la serie restante, esto no nos interesa, sino nos interesa ver lo del gráfico de utilizado, que fue la primera serie que hicimos que tenía las divisiones. Entonces, una vez que selecciones la parte azul del gráfico, vamos al bote de pintura, que se llama relleno y línea, y le vamos a dar la opción de sin relleno. Si escogemos esta opción sin relleno, ¿qué va a suceder? Que se vuelve transparente y va a poder mostrar parte del primer gráfico de la primera serie que generamos, la que se llamaba utilizar. Así que toda esta parte azul representa los 50.000 soles, el 42%. Y la parte naranja, para que no se vea de esta manera, vamos a seleccionarla, la parte naranja, clic izquierdo, y una vez que hemos seleccionado esta parte, vamos al mismo panel y vamos a ponerle aquí un color, vamos a ponerle color blanco, y en transparencia, que está en 0%, vamos a ir aumentándole para que genere una especie de degradado, ¿no? O más que degradado, pueda notarse la diferencia. Nos pueden poner un 20%, 15%. Ahora también se puede haber puesto otro color, ¿eh? Ustedes ponían por ahí, qué sé yo, verde, también puede quedar así. O sea, ya es dependiendo cómo quieren ustedes diseñar su gráfico. Yo lo pongo en el blanco y les configuro la transparencia más o menos un 20%. Así. Clic afuera. Ahí tenemos el gráfico y vamos a ver si cambiamos los montos, si es que el gráfico cambia su apariencia. A ver, acá yo tenía un 50.000 soles, 42%. Voy a ponerle, a ver, 95.000. Vamos a presionar Enter. Y miren, chicos, ahora sería un 79%. Y miren, toda la parte azul oscura, lo que ha crecido. Y el restante sería un 21%, que sería esta pequeña porción. Ahora voy a poner un número menor, vamos a ponerle acá arriba, voy a ponerle 10.000. Y miren, chicos, ahora cómo se representa este gráfico de progreso. Les queda muy bien. El fondo, ya ustedes son libres de pintar el fondo. Si quieren pintar el fondo, pueden hacerlo con la misma herramienta, rellenar. Y pintan ahí, o le ponen una textura, o le ponen sin relleno para que sea transparente. Eso ya va a depender del gusto de cada quien. Lo que sí yo recomendaría es poder ponerle información al gráfico. Me voy a ponerle otra vez el monto de, vamos a ponerle 60.000, bueno, sería la mitad, ¿no? Vamos a poner un poquito más, a ver, 65.000. Ahí está. Y lo que podríamos hacer para que quede mejor es insertar aquí arriba en forma. Vamos a insertar un cuadro, puede ser este cuadro de aquí, un rectángulo. Lo dibujamos por aquí
seleccionamos esta forma y en la barra de fórmulas lo vinculamos con el porcentaje de 63%. O sea, igual y seleccionamos la celda B8 para que jale el 63 aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es, si queremos en la ficha formato, quitarle el color del rectángulo sin relleno, el contorno también ponerle sin contorno, y el número que está aquí en inicio podemos centrarlo, podemos aumentarle el tamaño, más le podemos pintar, a lo mejor le pongo un azul oscuro para que haga juego con el color del gráfico, y le pongo negrita, ¿no? Y este porcentaje lo podemos poner por aquí más o menos, y eso ya va a depender como quieres, aquí adentro también puede quedar, ustedes deciden. Ahora voy a copiar esto, control C, el cuadrado, el rectángulo, lo voy a copiar y lo vamos a pegar por aquí afuera, control V, y la fórmula la cambiamos, ahora va a ser igual al porcentaje del restante, que sería el 38%. Presionamos Enter. Vamos a darle un tamaño un poquito más grande, será mejor. Y el color, le podemos poner un color medio celestito, ¿no? Para que haga juego con la otra parte. Puede quedar así. Y esto lo podemos poner por acá. ¿Ven, chicos? Algo así. Entonces, cuando empiece a cambiar los montos, pongo acá 65.000, por ejemplo, pues, miren, bueno, creo que puse un número más alto. Voy a cambiar el edad. Control Z. Ahora sí, aquí. Ya estaba en 75.000, vamos a ponerle 95.000. Ya cambió el porcentaje. Ahora sí, ven, 79% y 21%. O si le pongo menos, ¿no? 30.000. Pues miren, chicos, cómo se va referenciando aquí. Y queda mucho mejor nuestro gráfico. Ya ustedes pueden añadirle más cositas, quizás algunas señalizaciones. Y bueno, si ahora queremos hacer el gráfico, pero para este otro cuadro, para el de aquí, lo que podemos realizar sería copiar este gráfico y simplemente vincularlo a este cuadrito. Es decir, seleccionamos todo el gráfico, control C, vamos a pegar por acá, control V, una copia idéntica, vamos a cuadrarlo bonito por acá más o menos, y ahora lo único que tenemos que hacer es amarrarlo a estas dos celdas. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho al gráfico y vamos a escoger seleccionar datos. Seleccionar datos. Y aquí en rango de datos del gráfico, vamos a seleccionar, borramos esto y seleccionamos estas dos celdas. Utilizado y restante. Y le damos clic al botón aceptar. Ahí está el gráfico, sale mitad mitad porque aquí era 50-50. Okay. Y ya tú eres libre de poder cambiar los colores. Me voy a cambiar acá el monto. Ahí era 20.000 el total, ¿no? Y el utilizado, podemos ponerle a 15.000. Y ahí está, el gráfico se está modificando. Esto pasa porque, si ustedes ven, la base, que es 2.000, o bueno, 20.000, el restante es la resta, ¿no? De la base menos el utilizado. Pues es que se actualiza, ¿no? Eso no había mencionado al principio. Y bueno, podemos cambiar un poquito los colores. Quizás esta parte de acá, podemos pintar otro colorcito. Mira aquí un verdecito, ¿ves? Para que se diferencie. Y este es otro diseño. A ver, ¿qué más podríamos poner acá? Podría poner, insertar formas, un elipse. Y poder graficar un elipse. Graficarlo ahí. Y lo vamos a poner al centro de este gráfico, para mejorar un poquito, y podríamos amarrarlo al utilizado, al más importante, ¿no? Nos seleccionamos el gráfico, igual el porcentaje del utilizado, y presionamos Enter, y podríamos ya personalizar aquí, seleccionar el elipse, en inicio centrarlo, dar al centro, agrandar el numerito, ponerle negrita quizás, y ya iré cambiando el color, quizás le pongo acá un color blanquito. ¿Ves? Podrían ser otro diseño, y si cambiamos el utilizado, pues va cambiando aquí el mundo. Y el restante podríamos ponerlo aquí arriba o aquí abajo, ¿no? Como otro
otro objeto y referenciamos a esta selva. Entonces, chicos, los gráficos de progreso, al fin y al cabo, vienen a ser pequeños indicadores que quedan muy bien para nuestros reportes, sobre todo cuando queremos hacer más que nada una comparación, ya sea en porcentaje, ya sea en cifras, en montos, unidades, en soles, el valor numérico que ustedes gusten. Listo, chicos, este ha sido el ejemplo práctico entonces de cómo crear gráficos de progreso. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad con más ejemplos prácticos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias también a ti, Galo, el día de hoy por este extraordinario caso práctico. Sé que muchas de las personas que nos están viendo, ya sean estudiantes e incluso profesionales, lo van a poder poner en práctica. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, también a ustedes por haber prestado atención a este nuevo capítulo. Como todos los capítulos, les digo, no olviden de suscribirse, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden darle like a este video y sobre todo compartirlo para que así muchas otras personas pues se puedan llevar este lindo aprendizaje. Y ustedes saben que cada semana tratamos de sacar un nuevo capítulo de Estación Cedinfo relacionado a todos nuestros cursos. Muchísimas gracias, Galo. Hasta un próximo capítulo, chicos.